Soli, Soli. Oh.
Sabíamos que iba a ser un partido complicado por varias razones. Ellos, bueno, vienen ahí arriba en la clasificación. Es un equipo muy duro, es un equipo con mucho oficio, a mi parecer, y que tiene muy buen contraataque. Y bueno, la línea de tres un poco era para tratar de contrarrestar, estar más equilibrados, dar más libertad a los laterales, que pensábamos que podíamos hacer daño por ahí. Tuvimos muchas llegadas en los costados, más en el primer tiempo que en el segundo, tanto con los interiores corriendo al espacio, a los cajones, como con los laterales reincorporándose. Y bueno, han sido dos partidos duros con dos equipos que estaban arriba. Coquimbo, porque le habían quitado los tres puntos, si no también hubiera estado arriba. Y bueno, y también creo que el estado de la cancha de hoy no ayudaba tampoco para... Y es lo que se ha visto, un partido poco vistoso de su parte y de nuestra parte, me parece. Muy equilibrado, con pocas ocasiones de gol. Y bueno, que al final con esa expulsión podríamos haber sufrido más de lo que hemos sufrido. Creo que el equipo ha sufrido poco. Creo que ellos han tenido una muy clara al principio, nada más empezar el partido, que fue un remate que saca Matías, si no me equivoco, casi de la línea. Y yo no recuerdo muchas más ocasiones que ellos hayan tenido. Sí que generaban peligro a través de contraataques que no llegaron a concretar, pero bueno, que sabíamos que es su fuerte, es un equipo muy, muy fuerte en ese aspecto. Vamos, chicos.